Hola Maxi fanáticos, hoy hablaremos de MasterChef Celebrity Colombia, el reality show de RCN Televisión. Y hoy se enciende la cocina de MasterChef con su primer capítulo. Aunque algunos lo nieguen, todos quieren ganar. La cocina de MasterChef es bajita. Los digo cortito y dulcecito. Esto se lo gana el que más le mete. Chef es para ganar, sino para no perder. Y Claudia Bahamón les recuerda que ganar no será fácil. Para avanzar en esta competencia se van a enfrentar a grandes retos como cajas misteriosas, pruebas de equipos. Solo el pin de inmunidad les va a garantizar permanecer en la cocina más importante del mundo. Y así comienza esta nueva temporada. Y de entrada, el reto de la caja misteriosa. Hoy, un reto icónico de esta cocina, que es el reto de la caja misteriosa. Hoy no hay delantales negros. Entonces, por ahí, por ese lado, ya tranquilos. A la voz de tres, señores, van a levantar las cajas misteriosas. Ya las tres. Oh, my God. Y se conforman equipos para enfrentar este primer reto. Como se dieron cuenta, tienen ahí enfrente unos colores. Por favor, se juntan los cocineros que tienen esos colores. 6x4, 24. Ah, son grupos de 4. Y están listos los equipos para preparar el primer plato de la competencia. Yo cocino. Bueno, me mandan. Yo no me mandaré a golos. Me tocó un equipo maravilloso de chicas y yo. Bueno, ya. Cocineros, ahora sí, un delantal a lo que vinieron. ¿Te sientes cómodo, Julio, con tu equipo? Muy cómodo, muy cómodo. Y el primer reto es un plato muy tradicional. Primer reto de esta temporada. Plato representativo de la cocina colombiana. Bandeja paisa. Bandeja paisa. Y será muy importante cumplir con los 8 ingredientes. No sé si ustedes ya dijeron 8. A lo menos tendrán que poner 8 en el plato. Y desde ya comienzan las sorpresas en MasterChef. Van a cocinar 2 de cada equipo y 2 se van a ver a su equipo cocinar. No, yo no entendía nada hasta que después lo analicé. O sea, ¿cómo así que salen 2? ¿Quién se queda? Adrián. Adrián se queda. Daniela se quedan en la cocina. Y en el equipo morado, Adrián y Daniela empiezan cocinando. Con el equipo azul, sí. ¿Quiénes se quedan en la cocina? Se queda Álvaro y Carlos. Y en el equipo azul, Álvaro y Cata empiezan el reto. Vamos con el equipo amarillo. Nos quedamos Carol y yo. Los dos sacamos el plato adelante. Y los dos representantes costeños, Carol y el negrito, empiezan el reto. Vamos con el equipo rojo. Se van a quedar Luces y Juliana. Y en el equipo rojo, Luces y Juliana preparan el reto. Equipo verde. Nosotros dos. No, ¿cómo nos llamaríamos? Y en el equipo verde, Carolina y Jairo están listos para cocinar. ¿Y el equipo fucsia? Nos quedamos Julio y yo. Dan nervios. Y en el equipo fucsia se preparan Julio y Marcela para afrontar el reto. Ilumínalo, ilumínalo, señor. Amén. Ha sacado su reserva de agüita bendita y eso. Eso no es tan suficiente, ¿oíste? A ver. Y así comienza la competencia. Todos a cocinar. Los 60 minutos. Comienza. Ya. Se fueron. Corra. Oye, el que primero me manda. Iván, ya cogí los huevos. Ah, no, están los dos ahí. Y tal vez los jueces esperan más de los concursantes. Yo esperaría buen desempeño. Sí, pero ojo, que con este tema de el tiempo. Y todos en la cocina dando lo mejor de sí. También las hago y voy a hacer la carne en por. Y el sofrito, y después, depende cómo vayamos con el tiempo, nos encargamos. Ahí está Carlos. Está Carol, está haciendo el guiso. Lo que pasa es que muchas cosas que son química pura, no las sé. Y ahora continuarán la receta los otros dos compañeros en cada grupo. Cocineros, ha llegado el momento de salir de la cocina. No. Entran sus compañeros.
hacer. Vamos con toda. Vamos con toda, hermano. Yo no puedo. Te dije, bro. Yo por eso. Entre más rápido ustedes salgan, ellos más rápido entran y no se les daña lo que se está cocinando. Ahora le faltan 10. Ah, listo. Ay, que si no, sofrito. ¿Y yo qué? Y el jurado está expectante. Los frijoles ya están en cocción. Eso ya está para salir. Ya está. Este es el sofrito. Se está quemando la morcilla de la cabeza. Fue como analizar un poquito, como bajar la espuma de la cabeza un momentico y analizar. Esto no es. Y al final, todos los integrantes del equipo pueden cocinar. ¡Corre, corre! Adelante, señores. Corriendo, corriendo. Ya, vamos a sacarlos, a correrlos. ¿De una todo? Sí, todo. Y cógelos ya. Y el tiempo se termina y los jueces juzgarán cada plato. Uno, manos arriba. Y los jueces están listos para juzgar cada plato. Empecemos en orden, equipo morado, adelante. ¡Vamos, morado! Espero que les guste. Es una bandeja comunitaria. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 componentes. ¿Estamos bien? Y como en todas las temporadas, los chefs están bien exigentes. ¿Qué le falta? Sal. Sal. Y los jueces siguen juzgando los platos. Azul. Nombre del plato. Paisa loca. Dijeron todo, ojo con las correcciones que les di, con los consejos. Gracias. Y el equipo verde pasa enfrente. Equipo verde, adelante. Ay, va, pasarela va. Con toda. Una paisa en llama, bueno, tiene sentido. Esta carne está más rica. No sé qué le hizo. Yo. Bien, Nela. Equipo verde, muchas gracias. Pueden ir a su estación. Y ya casi se aproxima la decisión final. Equipo amarillo. Está rico, ¿sí o no? Pues no lo he probado. No lo he probado. Por eso. Este estaba cocinado, por ejemplo. Ok. Pero hay unos crudos. Carol, arrancaste sí, tú. Arranca y ahí. Probablemente a la persona que lo recibió pues no le hizo mucho más. Y del equipo ganador de esta noche saldrán los cuatro capitanes del primer reto al aire libre de MasterChef. Hace el equipo fucsia. ¿Cómo se llama el plato? El plato se llama Kinder Paisa. Es nuestro primer día en clase. Un corte santandereano de la bandeja paisa. ¿Qué tipo de carne es? Es un corte asesinado, es un lomo, señor. Muchas veces lo mejor de un plato es lo que, es no, lo se que pone. No se pone. Y el primer equipo ganador de esta temporada es. Es malo y más o menos está difícil. El equipo ganador de este primer encuentro es el equipo. El rojo. No tenía huevo. No tenía huevo, ¿cierto? Entonces yo ahí no entiendo. Y los frijoles aparte. ¿Y tú estás de acuerdo con la decisión de los jueces que ganara el equipo rojo? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Y no olvides suscribirte y activar la campanita. Somos Máximo Entretenimiento, lo que te gusta a ti.